Oye, sois vascos, ¿no? ¿Y tú cómo lo sabes? No sé por qué, pero me doy cuenta enseguida. Yo soy de San Sebastián. Esta es una escuela española. Aquí solo se habla español. El vasco está prohibido porque vosotros sois españoles. ¡Vascos! No se puede huir de la realidad, Xavi. No. Vosotros os habéis rendido y basta. ¿Se aprueba la propuesta de secuestro del almirante Carrero Blanco? Y la petición de canjearle por 150 presos políticos. No empecemos ya, Xavi. La alternativa no se discute más. Ahora debemos trabajar con método, paciencia y precisión. Desde mañana iremos a la iglesia cada día uno, por turnos. Oye, Xavi, ¿no crees que sería mejor que la deje allí en casa cuando llegue? No, vuélvela a traer. Nadie va a pensar que traes dinamita si llevas al lado una niña en pañales. Tengo miedo de que les estén esperando, escondidos por todas partes, con las armas ya preparadas. Cállate, Amayur. Esas cosas no deben ni pensarse siquiera. Yo también tengo un hermano en la cárcel, ya lo sabes. Pero pienso en el error político que estamos cometiendo. Tú mismo has dicho que Carrero será el sucesor de Franco. El único que puede mantener unidos los distintos grupos del franquismo. El único capaz de asegurar la continuidad de la dictadura. Yo también creo que con Carrero presidente del gobierno lo único que podemos hacer es el atentado. ¿Sabes para quién queremos ese sitio? Para Carrero Blanco. Operación Ogro. Sin morir Carrero, ¿qué hubiera pasado? Operación Ogro. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué pensó? ¿Quién se lo dijo? Operación Ogro, la explosión que cambió la historia de España. ¡Dale! Con Yamaría Volonté, José Sacristán, Ángela Molina, Eusebio Poncela y Saverio Marcón. Dirigida por Gilo Pontecorvo, distribuida por Venus Films. Próximamente, estreno.